Lo único difícil de sobrellevar del cicloturismo, de verdad que es muy difícil de manejar. Yo creo que eso nunca va a haber un remedio, o que vaya a llegar algún día en que se pueda remediar fácilmente. Ah. Bueno, ya. Ese sentimiento de tener que despedirte de un lugar en donde te dieron tanto amor. Y sientes mucha gratitud. Pero yo creo que eso es recurrente y nunca vas a dejar de sentir eso. Ese dolorcito. Pero bueno, mi total agradecimiento. De verdad que bien me lo dijo mi amigo Israel Loredo en San Luis Potosí. Él me platicaba que cuando se anda uno de viaje en bicicleta, se encuentra uno muchos ángeles del camino, y Chava es uno de ellos, porque es un tipazo que se ha portado de verdad increíble. Pues él tuvo que salir hace un momento, pero me dejó aquí en su oficina y me dejó un encarguito, un recadito. Y me dejó aquí una comida, me encontré y me dijo, bueno, ahí te dejo un plato de comida para que puedas comer. Verdad es que son detalles que no hay forma, no hay manera de pagarlos, que llenan mucho de emoción y que dan pues mucha motivación.